Señores, continuamos con más de Latin World Sports. Bueno, hoy programa especial de nuestro tercer NBA, Gravis Vázquez. Y cuando uno habla de Gravis Vázquez, recuerden que también pueden, antes de hablar de Gravis Vázquez, hablar de nuestro próximo invitado. Recuerden que nos pueden ver a través de nuestro canal de YouTube, arroba Latin World Así estamos en Twitter, así estamos en Instagram. Y escríbanos con la etiqueta que ven en pantalla. Si hay alguien que ha tenido que ver con la carrera de Gravis Vázquez, es este que está a mi lado, Daniel Domínguez, que aparte fue un gran jugador de baloncesto. Y yo digo que fue porque... Se re, por, porque se retiró, pero sigue jugando, sigue jugando el máster. Anda, anda sacando tareas a, a los del máster. Dani, qué bueno tenerte acá en el programa especial de Gravis, no, no, no es para menos, naturalmente. Mira, muchas gracias acá y, y un saludo a todos los televidentes. Este, no, no, realmente para mí es un honor estar eh, trabajando al lado de Gravis. Eh, nosotros obviamente tenemos un vínculo familiar y desde chamo cuando yo jugaba la liga profesional, que estaba con Toro eh, Trotamundo eh, Gravis compartía mucho con, con, con mi persona entrenábamos juntos eh, inclusive me ayudaba a, a mi preparación cosa que ahora soy yo el que, el que lo estoy haciendo con él y, y nada, trabajando trabajando con él en su preparación trabajando con la fundación eh, Gravis Vázquez, haciendo un gran trabajo a nivel nacional y, y seguimos, seguimos Arkady Dani, ¿tú te acuerdas la primera vez que viste a Gravy? La primera, la primera vez. ¿Te acuerdas? ¿O, o, o es una pregunta así como muy complicada? No, no, obviamente, obviamente este, en coche eh, íbamos mi primo eh, a, a coche a donde, donde él vivía, donde vivía a su abuela que en paz descanse, la señora Ramona eh, ah. jugábamos allá en, en la cancha de donde está él allá. Te digo eh, en ese momento Gravy era un point guard de unos 60 unos 50, o sea Después yo dejo de ver a Gravy, no sé, como alrededor de tres años, cuatro años, y cuando él va a Okumare, que es donde yo vivía, eh, ya estaba montado como en un uno 88, un 89, que yo me quedé sorprendido de cómo, cómo se estiró. Ahí empezamos nuevamente a, a, ahí empezamos como quien dice, a entrenar juntos, a compartir juntos, y, y ya yo, o sea, veía el talento del cual Gravy ya tenía. Cuando viste a Gravis, que hiciste, eh, a ver, eh, hizo esa transición de 1.60 a 1.88, que tuviste tiempo sin, sin verlo, tú dijiste: Este tipo está para grandes cosas. O sea, tu, tu olfato basquetbolístico te dijo: Este parece que puede acompañar a Cal Herrera, o, o, o bueno, o, o capaz puede ser uno de los más grandes exponentes de nuestro baloncesto. Mira, te voy, te, te voy a ser honesto. Eh, eh. No, no de esa manera, yo nunca veía a B. En ese momento lo veía como okay. un NBA. Eh, sí lo veía como un jugador que, que iba a figurar mucho aquí a nivel de, de selección y obviamente de la liga profesional. Y, y hay anécdotas de él porque Gravy tiene su estilo propio. El Gravy, el estilo que él tiene, lo tiene de que tenía 6 años, 10 años, 14 años, pero no era el estilo que yo aprendí. Okay. Y, y yo lo regañaba. Eh, tú le puedes preguntar a él y yo lo regañaba, le decía que no hiciera ciertas cosas. Pero después entendí que ese era su juego, o sea, era su manera de vivir el juego. Y, y lo fue desarrollando de un momento que, que te estoy hablando, de después que él juega el suramericano U14, eh, creo que sí, U14, que jugaron en Colombia, que quedaron campeón, que estaba con Cubillán. No, ya de ese momento sí la proyección que Gray vi, o sea, el, el, el salto que dio de nivel era, era demasiado grande. La anécdota. Ahora, ahora le pregunté a Bigote, ¿no? Este, pero te, te tengo que preguntar a ti porque tú has vivido un montón de cosas con Gravy la anécdota más importante que, que, que tienes con Gravy la más jocosa o la que tú, no sé, digas Guille, sí, sí, esto es inolvidable esto que hizo Gravy o que yo hice con él, una locura bueno, es que, bueno, hay muchas, pero por ejemplo basquetbolíticamente eh, me llama mucho la atención y es para que tú veas la, las condiciones que él tenía que nosotros trotábamos en una montaña Bien, como cuatro kilómetros de montaña, y Grevy me dice, y yo me llevaba a un grupo de personas, eh, un grupo de atletas, y Grevy me dice, ¿cuáles son los que le entrenan más duro? Yo le señalo cuatro. Él dice, ok, los voy a dejar que se vayan adelante. <laughs> llegamos y teníamos, como decía, los cuatro kilómetros que, que llegamos. Cuando llegamos, que íbamos subiendo todo, él pasó a todos faltando como un kilómetro, los pasó a todos. Inclusive me pasó a mí, yo cargaba un chaleco, me quito el chaleco y lo persigo. Cuando no lo encuentro. Después venía él bajando fresquecito y dice: bueno, ya hasta dónde es, o sea, vamos a salir a Caracas por aquí. Pero ahí no se queda el cuento, porque una vez que él hizo eso, y después queda, se escapa de, la, de mi casa y se va a jugar unos inter, unos campeonatos vacacionales en San Francisco de Yare ese mismo día. Y, y queda campeón, por cierto, jugaba con Gregory. Con Gregory Vargas y quedan campeón allá. Y mi mamá buscándolo, todo el mundo buscándolo. Y resulta que el día ahí se fue a San Francisco de Yare a jugar una final. Y después llegó a la casa con el trofeo. O sea, algo que es muy típico de él. O sea, tú te quedas así como que bueno, ¿y dónde estabas tú? ¿Y por qué de aquí saltaste para allá? Ese es Gravy Vázquez. Eh, para despedir, Dani, gracias por estos minutos. ¿En una palabra, Gravy? Eh, mira, eh, constancia, leal. Eh, yo creo que esas son la, las palabras que, que, que definen a Gravy una persona muy entregada a, a lo que a su ética de trabajo, muy convencido de lo que él le gusta hacer pero realmente es eso es una persona muy leal eh, lo defino así. Ani, gracias por estos minutos. Ah, mucho éxito y bendiciones y gran trabajo el que estás haciendo al frente de la Fundación de, de Gravis, ¿no? Gracias, gracias, gracias. Y bueno, saludos. Igual tú, tu, igual este equipo de trabajo. Eh, excelente trabajo y felicitaciones a ustedes también. Vale. Bueno, Daniel Domínguez, uno de los mentores de Gravis Vázquez. Es el Latin World Sports. Recuerden nuestra etiqueta. Escríbanos a través de nuestra etiqueta que viene en pantalla. Vámonos a la pausa. Al regreso, venimos con mucho más del de programa de nuestro tercer evento <music> Bien, seguimos acá en Latin World Sports. Señoras y señores, recuerden nuestra, seti, bueno, nuestra etiqueta que la ven ahí en pantalla. Y también que estamos en, en nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter. Y también nuestro canal de YouTube, arroba eh, Latin World Sports. Bueno, es que detrás de Gravy hay un grupo importante, ¿no? ¿No es así? Y este es el encargado prácticamente, este es el entrenador este, de, de Gravy. Primero que nada, bienvenido acá a las cámaras de Latin World Sports. ¿Cómo estás? Sí, bueno, eh, agradecido por la... Por la para la invitación y si sí, es un privilegio totalmente ser el preparador físico de Greivis acá en Venezuela, eh, es un reto bastante grande que tenemos. Pero sabemos que lo que es difícil para, para el humano eh, es posible para Dios. Y a pesar que es el primer caso en la NBA de la lesión que, que tiene Gravis, eh, vamos, vamos muy bien, vamos a la mano de Dios creyendo en el regreso que así lo va a hacer, pero en el tiempo de Dios. Eh, ¿Cuánto tiempo tienen de, de, en esta relación? Porque vaya que Gravy es, es estricto, ¿no? Y aparte de uno lo puede ver a través de las redes sociales con el tema de que eh, no descansa. Sí, totalmente. El, el Gravy es una persona muy competitiva, es una persona muy comprometida con lo que hace. Tenemos casi ya cuatro meses trabajando, creyendo, primeramente, creyendo en que, en que sí se puede, en que sí que ese, ese ese primer caso de la NBA eh, va a dar mucho que hablar cuando él regrese nuevamente. Eh, es una persona competitiva, eh, creen en, en el compañero que está al lado trabajando. Eh, es muy disciplinado. Es una persona que tiene muchas cosas positivas que dar para su entorno, para a nivel deportivo, a nivel personal. Eh, tiene mucha visión, tiene mucha visión, lo comparte con nosotros. Eh, es una persona que es muy gentil, bondadosa, que le creen, creen en, en el compañero, creen en el amigo, eh, en el que, en el que te dice si sí se puede, inténtalo. Y como él lo dijo, los sueños, los sueños sí se pueden lograr. ¿Cómo, cómo está Gravy físicamente? Eh, mira, te puedo decir que si te hablo por, por estadística o por números te puedo decir que es más del 60% físicamente, eh, integralmente, porque hacemos un trabajo integral, no solamente físico, sino mental, espiritual. Eh, está muy, muy, muy bien preparado. Lo importante es que tiene un objetivo, tiene una, una meta. Eh, y sí, sí, realmente está muy, muy bien. Está muy bien. Eh, ¿Qué significa para alguien como tú estar entrenando a alguien como, como Graves? Bueno, obviamente el, el tercer NBA en nuestro país, de nuestro país, y que eh, aparte tiene una trayectoria dentro del deporte, eh, bueno, importante, valga la redundancia para, para todos los venezolanos y hasta para los latinos. Sí, bueno, para mí es un privilegio, o sea, un privilegio ser el preparador físico de Greybey acá en Venezuela. Eh, primeramente le doy gracias a Dios por esa oportunidad que me da. Aparte que tenemos un equipo muy eh, multidisciplinario que va de la mano. Desde Wilmer, desde Irina, preparó eh, fisioterapeuta. O sea, es un, un, un trabajo que es de un eslabón por eslabón. O sea, vamos de la mano. Eh, ¿Y qué te puedo decir? Eh, he aprendido mucho de él, a pesar que tenemos poco tiempo trabajando, tenemos cuatro meses. He aprendido mucho de él en, en, en su forma de trabajo, en la disciplina que trae de Estados Unidos. Pero él decidió hacerlo acá, en Venezuela. Habiendo muchos entrenadores, muchos preparadores físicos en el mundo, en Venezuela, en Estados Unidos, eh, bueno, yo tuve el privilegio de ser eh, el que lo esté preparando para su regreso. Mira, para, para terminar, una anécdota con Gravy en estos cuatro meses. Eh, una anécdota. Bueno, realmente muchos. Eh, de tener la confianza de contarnos sus, sus experiencias de NBA, sus vivencias, que quizás no la comparte con todas las personas. De, de, de tendernos la mano en cuanto a oportunidades de crecimiento. Eh, desde cuando te dice, cuando yo le digo, mira, Greg, quedan 10, él dice que ese es un reloj de arena, porque se le hace, se le hace eterno esos 10 segundos que trabaja, o el trabajo lo traemos por, por, por segundo, por tiempo. Entonces él dice, chamo, ese, es ese es un reloj de arena que tú tienes ahí. Pero sí, mira, te puedo decir que es una persona bastante genial, bastante eh, fantástica. Y como te digo, le doy gracias a Dios por esta oportunidad de, de ser el preparador físico de él, de, de estar en este proyecto maravilloso que es en su regreso a la NBA, que sabemos que va a ser así, pero en el tiempo de Dios. Bueno, mira, Edgar, gracias por, por estos minutos ah, y bueno, muchas bendiciones y, y bueno, que, que, que este trabajo que estás haciendo, estoy seguro, va a terminar en que Gravis vuelva a la NBA y tú obviamente tienes que ver mucho con eso. Amén, amén, sí, ese es el objetivo. De un principio tenemos nuestras metas, tenemos algo que se llama ficha de compromiso perfecto, que lo llenamos todos los atletas y ese es uno de, de, los, de, los, de, la, de sus metas, de su compromiso. Bueno, bien, preparador físico en Venezuela de Gravis Vázquez. Señores, vámonos a la pausa. Recuerden nuestra etiqueta que la ven ahí en pantalla. Es el programa especial de Gravis, el Latin World Sports. Así que pausa y venimos con mucho más.